Miércoles 8 de marzo de 2023. Muy buenos días, bienvenidos. Valga un reconocimiento a todas las mujeres por su lucha por la igualdad y el respeto, por la búsqueda de mejores días, por superarse y por levantarse siempre. Hoy en contacto directo, Juan Zapata, ministro del Interior. Habrá movilizaciones por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en el gobierno hay cautela. El rol de la fuerza pública ante las amenazas de desestabilización, entre otros temas. También Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Esta organización es una de las organizaciones que marcha hoy en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, pero también preparan otra movilización contra políticas públicas del gobierno para el 14 de marzo. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en contacto directo. A los graves problemas de inseguridad y violencia que han minado la imagen del gobierno, se suma la grave tensión política que amenaza con sacar al presidente Guillermo Lasso del poder, ya sea a través de un juicio político parlamentario o desde la agitación en las calles. Por esas razones, el Ministerio del Interior adquiere vital importancia para la estabilidad del país y la continuidad del régimen. Se encuentra en nuestros estudios el coronel de policía en servicio pasivo y ministro del Interior, ingeniero Juan Zapata, a quien le damos la bienvenida esta mañana a contacto directo para que nos cuente cómo está viendo el gobierno la situación política del país, la posibilidad de que estas marchas se conviertan quizás en el primer chispazo para una jornada de movilizaciones a lo largo de los próximos días. Todo esto está todavía muy confuso. Estamos esperando entonces sus primeras respuestas. Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Siempre es un honor estar con ustedes. Un saludo cariñoso al país. Pero no podemos empezar este día sin saludar a la mujer, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un saludo de respeto, de cariño a nuestras mujeres ecuatorianas, mujeres en el mundo también. Especialmente también a nuestra mujer policía, que el día de hoy conmemorará esta reivindicación de derechos trabajando por la seguridad integral del país. Así que, Carlos, a las órdenes. Así es, hay que felicitar el trabajo y la fuerza que han puesto las mujeres para luchar por sus derechos todos estos años. Ministro, escuchemos lo que usted dijo en la ceremonia de conmemoración de los 85 años de la policía y lo que reflexionó el expresidente Lucio Gutiérrez la semana pasada aquí en Contacto Directo sobre el papel de la fuerza pública en las democracias. Nuevamente en el ambiente se respira aires de desestabilización, de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos. De manera firme y contundente les queremos dar un mensaje claro. La Policía Nacional, por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional. El pueblo ecuatoriano, y estoy de acuerdo con ellos, tiene derecho a protestar, pero no con vandalismo. Hace como año, 8 meses, que tuve la oportunidad de conversar con el presidente Lasso, le decía, podrán movilizar a los 3 millones de quiteños, que si el jefe del comando conjunto no le quita el respaldo, el presidente no se va a caer. Bien, en ese sentido entonces, señor ministro, siguiendo sus palabras y las del presidente Gutiérrez, la fuerza pública, es decir, militares y policías, respalda al presidente Guillermo Lasso, ¿pero para qué? Bueno, Carlos, primero hay que hacer un antecedente. Yo he tenido, digamos, la oportunidad de estar directamente a través del ECU 911 en las manifestaciones que tuvimos en octubre y las manifestaciones que tuvimos en junio del año anterior, y creo que ese recuerdo el país no lo olvida jamás por todo lo que existió, ¿no? El caos, la anarquía, ¿cómo puede ser posible que inclusive fueron atacadas ambulancias? Recuerde usted, Carlos, y eso no podemos olvidar jamás, oxígeno que estaba a punto de llegar a Cuenca, se le impedía con los hospitales necesitando esto. Y el asalto esto, a los convoys militares. El asalto a los convoys con muertes, heridos. Entonces, el país no puede volver a esa anarquía, y eso era mi respuesta firme el 2 de marzo, indicando que nosotros no permitiremos aquello y defenderemos el orden constituido como la Constitución
nos obliga. Mire lo que va a pasar el día de hoy, marchas absolutamente pacíficas que son hechos positivos, que reivindican derechos. Nosotros inclusive ni siquiera vamos a poner personal policial en esas, porque son pacíficas, pero lo que no podemos permitir obviamente es la anarquía y el caos que hasta ahora al país le ha costado obviamente más de 1.200 millones de dólares. ¿La fuerza pública cerró filas alrededor del presidente Lazo para evitar que los paros se salieran de control o para avanzar en el camino hacia una muerte cruzada? Mire, Carlos, nosotros, ya lo dijo en la ceremonia, las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto, el Comando General del Ejército y el señor Ministro de Defensa lo ha dicho, y yo lo ratifico, el apoyo tanto de Policía Nacional al orden constituido, al presidente Lazo, que ha sido elegido en las urnas por la mayoría de los ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar ese orden constituido y dar el apoyo, porque así nos obliga y la Constitución, la ley y lo que dije, la moral, porque aquí no solamente se trata de un tema de ley, sino también de un tema moral. El presidente Lazo fue elegido para 4 años y nosotros obviamente respetaremos esa decisión popular. Bien, el ministro de gobierno, Henry Cucaloncio, el ministro es bastante escéptico frente a la prudencia con la que la CONAIE se ha referido a las manifestaciones. ¿Qué nos dice el Ministerio del Interior al respecto? Bueno, nosotros ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en octubre y lo que ocurrió en junio. Y creo que el país, de inmensa mayoría, si usted hace una encuesta, Carlos, cerca del 90% estará de acuerdo en que el país no necesita el caos ni la anarquía, el país necesita la reactivación. Estamos encaminándonos ya, las finanzas públicas están ordenadas gracias a un manejo muy adecuado y profesional de esas finanzas. No olvidemos, Carlos, los dos podemos estar sin mascarilla gracias a algo que emblemático del presidente Lazo, que fue la vacunación y un manejo extraordinario de pandemia. Por lo tanto, estos avances que han costado mucho esfuerzo y sacrificio, no lo podemos perder por cerrar vías. Pero también hay críticas, señor ministro, a la decisión del presidente en temas de seguridad en general. Pero vamos a hablar más allá de eso. Lo que le quiero preguntar es, ustedes en inteligencia, en el trabajo que hacen operativo para controlar la paz social, ¿están seguros de que la CONAIE no se va a levantar en los próximos días? No solo tomando en cuenta lo que ha dicho el presidente de esta organización, sino lo que a ustedes les ha dado los reportes de inteligencia. Bueno, nosotros tenemos información, pero también queremos hacer un llamado público a que sigamos trabajando por la paz y la tranquilidad y el desarrollo del Ecuador. El presidente fue absolutamente claro después del 5 de febrero, lo dijo, hay que escuchar y hay que reconocer y hay que enmendar. Y en esa línea estamos, absolutamente todo lo que se pueda generar con un diálogo es positivo para el país. Perfecto. Lo que no podemos permitir, Carlos, nuevamente es un junio. Eso creo que el Ecuador ya no lo soportaría, el pueblo ecuatoriano no está de acuerdo y nosotros estaremos defendiendo el orden del país. Ministro, y como dijo usted hace un momento, yo saludo en lo personal que el día de hoy en la marcha que conmemora la lucha de las mujeres en el mundo no esté la fuerza pública. Pero ustedes están confiados de que todo transcurrirá sin contratiempo. Esta tarde. Nosotros aspiramos lo que han dicho los organizadores, que son marchas pacíficas, y estamos confiados que así sean. Sin embargo, la Policía Nacional seguirá trabajando en sus labores absolutamente diarias, hoy quizás con un homenaje hacia esta conmemoración de derechos de la mujer, y estaremos atentos. No olvidemos que el ECU 911 va a estar activado. ¿Y quién se va a encargar de los infiltrados, señor ministro? Que siempre aparecen en las marchas. El ECU va a estar activado, Carlos, ante cualquier amenaza de alteración del orden. Obviamente que la policía tiene que actuar, esperemos que eso no se dé, y hemos hecho, el mismo comandante general lo decía el día de ayer, esperemos que quienes organizan estas marchas, las personas que salen a manifestarse de manera pacífica, la cual tiene todo nuestro apoyo, inclusive la misma ley les garantiza, pues... ¿Usted habló con las organizadoras de las marchas? Con algunas hemos hablado, efectivamente existe esa predisposición de una marcha pacífica y son ellos mismos los que deben identificar algún infiltrado que pretenda alterar el orden. Además, las ciudades de todos. Muchas veces cuando generamos grafitis, cuando botamos pinturas a monumentos, eso después del costo nos viene a nosotros mismos. Por lo tanto, esperemos que cuidemos el patrimonio público, privado, que sea una marcha eso, de reivindicación, que le apostemos a la equidad, a la igualdad, al cambio, Carlos, lo que usted ha dicho, todos tenemos que cambiar absolutamente. Perfecto. Eso está claro, pero esperemos que sea una marcha absolutamente pacífica. Confío en que las marchas de las mujeres van a ser en esta vez pacíficas, también, firmes, Carlos, fuertes por sus derechos, pero que se mantengan
mantendrá el orden y que no habrá infiltrados. Así será, estoy seguro. Bueno, señor ministro, ¿de qué le sirve al país que el presidente diga que este año se invertirán 1.300 millones de dólares en seguridad si vemos que la flota total de vehículos no se ha renovado, que se incorporarán a la fuerza pública más policías, como unos 8.000 este año, pero que no tienen cuarteles, ni siquiera chalecos? A ver, Carlos, tenemos que entender que todo se maneja procedimientos, ¿no? Absolutamente procedimientos. Uno de los aspectos fundamentales del aporte que está haciendo el gobierno hacia la seguridad integral del país es la incorporación de 10.000 policías anuales, que va a fortalecer el músculo operativo. Pero no tienen dónde dormir, pues, capitán. Pero, Carlos, recuerde usted que nosotros ya tenemos los presupuestos y ya tenemos efectivamente los lugares en donde estamos haciendo. Tenemos tres proyectos de este momento que ya están, uno ya está en marcha. El primero, la construcción de 100 UPCs y 6 VCs, que tenemos tres fases. La primera se terminará en junio, estarán terminadas 35 UPCs, la segunda se terminará en agosto y el total se terminarán en diciembre. Y las VC, a ser más amplias, se terminarán en marzo. Señor ministro, pero usted le ha mencionado a la prensa que que es muy difícil, casi imposible, renovar la flota de vehículos porque no hay stock. Ha dicho que hasta para poner un UPC se necesitan permisos de suelo de los municipios. Usted se ha quejado de esa burocracia. Lo que yo le pregunto, ¿es justificable que 2 años después ustedes luchen con una burocracia que la pueden dirigir como gobierno? Me parece que ese es el fondo de la crítica. ¿De qué nos sirve que hayan pasado 2 años si los montos que ustedes dicen que van a invertir no se llegan a materializar? Yo no comparto mucho, Carlos, con su criterio, lo respeto. ¿Cómo no nos va a servir que ya en mayo tengamos 8.500 nuevos policías? ¿Cómo no nos va a servir que en mayo? ¿Y las armas, señor ministro? Ya está, el procedimiento de chalecos está en marcha, tenemos los 32 millones del presupuesto, esperemos que los chalecos lleguen en los próximos 45 días. Nuestros policías se graduarán en mayo, ellos tienen que salir armados. Estamos ya en el procedimiento de los 13 millones para la compra de 13.500 pistolas y también armas largas para los policías que salen en mayo y los que se ingresarán los 5.000 en mayo también. El tema, recuerde usted lo que pasó en Guayaquil en noviembre y en diciembre. Ahí nace el concepto de los cuarteles intermedios. Nos demoramos en presentarle al presidente 30 minutos el concepto del cuartel intermedio que cambia el modelo de la UPC en lugares sensibles. El presidente demoró 5 minutos en darnos los 170 millones de dólares. ¿Y será que hasta mayo tenemos ya todo listo? Pero es que tenemos que seguir procesos, Carlos. Un cuartel intermedio para 250 personas no puede tener hasta mayo. Tenemos que tenerlo en noviembre y en diciembre. ¿Pero qué estamos haciendo, Carlos? Estamos haciendo alianzas, por ejemplo, le voy a dar el caso de Machala. En Machala, el alcalde, 1.200.000 dólares nos ha dado para el alojamiento de los 350 policías. ¿Hasta cuándo la UVC? Que ya pusimos la primera piedra el día viernes y el cuartel intermedio se estén construidos a finales del año. A finales de año. Imagínese, bueno, yo entiendo esos procesos y entiendo perfectamente las demoras. Y yo estoy 5 meses en el ministerio, Carlos, tampoco me pida que tengamos listo. Lo que pasa es que no sé de qué otra manera el gobierno puede aplicar mayores medidas contra la inseguridad por fuerzas de estados de excepción, por ejemplo, como el tercero decretado en Esmeraldas, que parecen ser paños tibios. Frente a eso, la preocupación de la gente de que siente que la violencia se sigue cebando con la población y que no vemos mayores resultados. A eso me refiero, esa es la desesperación de la gente frente a los procesos que ustedes están emprendiendo. Primero, Carlos, entendamos algo, que los GDOs, los grupos de delincuencia organizada, no se formaron hace cerca de 2 años que tiene el gobierno o hace 5 meses que tiene el ministro del Interior. Esto viene de muchísimos años. La violencia criminal está en el 88% en las 6 provincias que están en el eje costero, que son la ruta de la droga. No ha habido gobierno que ha enfrentado de manera directa el narcotráfico como este. 390 toneladas solamente en la administración del presidente Lasso. Somos el tercer país que incauta droga, Carlos. La lucha frontal que le hemos dado al crimen organizado. Usted me habla del estado de excepción anterior, no son paños tibios. Mire, el estado de excepción anterior, Carlos, en Esmeraldas, que venía las muertes violentas creciendo al 56%, lo redujimos en el 28% prácticamente. Es decir, cuando usted tiene una tendencia creciente, solamente el detener es bueno, no se diga haber
haber bajado y roto esa tendencia. ¿Por qué generamos estados de excepción, Carlos? Y hay un argumento válido, que si la norma ordinaria nos permitiría, créame que nosotros no haríamos uso de esta excepcionalidad. Nosotros, para poder tener el ingreso a las viviendas y los allanamientos, necesitamos una orden judicial. En estado de excepción, no. Eso nos permitió, Carlos, que en el último estado de excepción, nosotros 175 blancos de alto interés hayan sido detenidos. Obviamente en Esmeraldas tuvimos un 30%. A lo que yo me refería es que esos estados de excepción se agotan rápidamente y las dinámicas continúan. Por eso es que Guayaquil ha pasado de ser la ciudad número 50 a la 24 más violenta del mundo. Esas son las lecturas que hace la gente, que hace la opinión pública y que generan nerviosismo. Pero bueno, ¿qué pasa con la inversión social en los cordones fronterizos como Esmeraldas, por ejemplo? ¿Ustedes de los que cree que en estos sectores debería haber más inversión en escuelas, canchas deportivas, espacios culturales, levantar el autoestima de su población, no solo emplear a la fuerza pública? Totalmente, Carlos, y lo hemos dicho, la inseguridad no solamente se ataca con aspectos de seguridad, sino con aspectos sociales. El presidente Lazo dispuso al Frente Social ya que trabaje en zonas sensibles y estamos trabajando a la mano. Mire, hay un proyecto maravilloso del Ministerio de Deporte, que es el hincha del barrio, que está trabajando estos sectores sociales. El teatro del barrio, el MIES, absolutamente todos estamos trabajando porque nosotros hemos dado aportes preocupantes. No puede ser posible, mire, que en lo que va del año, más de 500 menores de edad han sido detenidos y muchos ya con historiales largos de temas de sicariato. Hay que entender que debemos trabajar en esos frentes, y existe, al menos desde el mismo Ministerio Interior, estos centros cívicos por la paz los vamos a operar en territorio y tendremos que interactuar con el Frente Social. Pero el Frente Social no solamente es del gobierno, porque, Carlos, cuando usted no tiene agua, alcantarillado, buenas vías, en zonas urbanas también son los GAT los que tienen que regresar a ver. Y la población a esos GAT es la castigada. No quería dejar nosotros tenemos, hablaba usted del parque automotor, el día de hoy estamos ya desactivando unas trabas burocráticas que teníamos, en donde ya 1.385 de los vehículos de una marca que el país lo conoce, hoy ya irán a los talleres y estaríamos moviendo estos vehículos, que nos va a dar un para repararlos importante, y ya saldrían a pasar. O sea, son vehículos reparados, ¿no? Vehículos que estaban parados por falta de mantenimiento y teníamos que solucionar unos temas contractuales, pero nos dan el oxígeno. No, porque usted decía alguna verdad. En el mercado en este momento no existe una oferta, por ejemplo, de los 3.200 patrulleros que el presidente nos ha dado el presupuesto, pero que lastimosamente no tenemos oferta en ese número. No, tenemos que hacer multimarca e ir viendo en países brevemente, de manera parcial, ministro, pero tiene que solucionarse ese problema. Bien, ¿no? Señor ministro, ¿qué perspectiva tiene usted de las reformas con las que se busca hacer más expedita la baja policial a uniformados vinculados al narcotráfico? Mire, esto es algo muy importante que lo estamos presentando. Las reformas del COESCOM son fundamentales, Carlos, son fundamentales. Mire, usted en el mejor de los casos en este momento, con estos trámites engorrosos de este debido proceso demasiado garantista y extenso, mínimo, en el mejor de los días necesita 51 días. Lo que nosotros estamos generando es este procedimiento directo de destitución, lo que en Colombia llamaban la baja discrecional. No me gusta ese nombre porque a veces cuando se usa la palabra discrecional se puede malinterpretar. Como cálculo político. Exacto. No significa, Carlos, de que no vaya a existir un debido proceso. El debido proceso se cumple, pero se cumplirá en 7 días. Ir en lugares, en faltas graves y muy graves, donde se evidencia la falta del funcionario, pues inmediatamente el comandante general tenga esa potestad de generar la destitución, y a donde apela será el ministro del Interior y el ministro. Porque, Carlos, con esto yo termino. Estamos cansados de que unos pocos malos elementos policiales ensucien el trabajo de miles y miles de héroes policiales. El año anterior, 75 policías cayeron en el cumplimiento de la misión, mi querido Carlos, y eso no puede seguir así. Pero a propósito de este tema, dentro del caso León de Troya, el Frente Parlamentario Anticorrupción en su informe señala que el general de la Dirección Antinarcóticos, Giovanni Ponce, sabía de la investigación a Rubén Chérez y los albaneses. Y la institución policial sugirió al presidente Lazo no destituirlo tras sus omisiones en el caso Bernal. ¿Qué va a pasar con el general Ponce a partir de la reapertura de la investigación por fiscalía? Pues él fue duramente cuestionado por Fernando Villavicencio, señor ministro. Mire, Carlos, nosotros hemos sido absolutamente claros desde el día que me hice cargo hace 5 meses del Ministerio del Interior. Todo oficial en cualquiera de las jerarquías, si existen verdades procesales que le generen el mínimo involucramiento en un acto que no sea acorde a la ley de la institución, pues serán retirados. Pero tenemos que evidenciar aquello. Nosotros no podemos adelantar conceptos y adelantar criterios. También hay que ser claros que en estos procedimientos la policía no puede generar
generar un impulso para... ¿Están investigando a Giovanni Ponza, señor ministro? Mire, nosotros tenemos asuntos internos y cuando existen las motivaciones, no solamente a él, sino a todos los policías, se los tiene que investigar. O esperaremos a que la fiscalía haga su trabajo. En este caso son temas delictivos y la fiscalía es la que orienta la investigación. Juan Zapata, ministro del Interior, gracias por estar en contacto directo. Gracias, Carlos, la invitación y un saludo cariñoso a todos. Al volver, Marcela Arellano, primera mujer en presidir el Frente Unitario de Trabajadores FUT en más de 40 años de creación. Hoy marchan por el Día de la Mujer, pero también tienen consignas propias y reclamos al gobierno de Guillermo Lasso. Ya regresamos. Resulta altamente gratificante ver que una organización como el Frente Unitario de Trabajadores FUT esté ahora presidido por una dirigente sindical. Esto nos permite suponer que las críticas a este tipo de gremios han calado y que la renovación siempre será saludable. Pues bien, en un país que lucha por tener más fuentes de empleo de calidad, la reivindicación de las mujeres por conquistar su libertad económica se vuelve un tema prioritario en la agenda nacional. Por eso damos la bienvenida a Marcela Arellano, primera mujer presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Buenos días, un gusto tenerla en contacto directo. Estimado Carlos, buenos días. Un gusto estar con usted, saludar a su audiencia. Efectivamente, este 8 de marzo, nosotras, las mujeres del campo y la ciudad, las trabajadoras de las fábricas, de la escuela, de la chacra, nos juntamos para expresar la necesidad de cambios profundos, para lograr igualdad y equidad. Señora Arellano, ¿cuán difícil es hacer cambios dentro de una organización como el FUT, muy poco abierta a renovarse y de marcada tradición patriarcal? El Frente Unitario de Trabajadores, yo quisiera resaltar la historia del Frente Unitario. El Frente Unitario de Trabajadores es un escenario donde se juntan las centrales sindicales, presiden los presidentes. El Frente Unitario ha levantado procesos de movilización y de lucha para lograr recuperar la democracia. Por ejemplo, le recuerdo que se constituyó precisamente en momentos de dictadura y fue un actor fundamental en la recuperación de la democracia. Hemos luchado contra el neoliberalismo, contra el autoritarismo del gobierno de la década y volvemos a luchar contra el autoritarismo. El centro de la lucha del Frente Unitario de Trabajadores es trabajo digno, trabajo decente para todos. Pues, sin embargo, en el Ecuador tenemos una gran brecha entre trabajadores digamos y trabajadoras, ¿no es cierto? Entre empleados y empleadas. Esa brecha representa alrededor de más del 12%, ¿no? De 100 mujeres, apenas 26 mujeres están vinculadas al trabajo en relación de dependencia. Sí, y los sindicatos en este momento están estructurados fundamentalmente con trabajadores que están en relación de dependencia. Entonces, en las centrales sindicales, en mi central sindical, apenas hay aproximadamente el 10%. Así es, pero precisamente el sindicalismo no puede sobrevivir sin acogerse a las demandas del feminismo, sobre todo en el cumplimiento de los derechos laborales. ¿Cómo podemos esperar de sindicatos como el FUT que hablen por los derechos laborales de la gente que no tiene empleo? Porque como usted misma lo ha reconocido, ustedes están representando los derechos de la mínima población que tiene empleo y que parece haberse convertido en un privilegio. La CEOLS, la central sindical que en este momento estoy dirigiendo, en su congreso desarrollado el 11 y 12 de noviembre pasado, definió una política que asegure la sindicalización para todos los trabajadores, independientemente de si es que están protegidos por la relación de dependencia o no. Entonces, hay una necesidad en este momento, efectivamente, de renovar la estructura sindical para asegurar que todos y todas ingresen a la organización. El movimiento sindical nació precisamente para proteger a los trabajadores que estaban en situación de mayor precarización. Señora presidenta, pero según datos del INE, el 4,7% de las mujeres en condiciones de trabajar está desempleada frente al 3,1% de los hombres. Si el gobierno dice haber creado unos 500.000 empleos en menos de 2 años, esos no han sido directamente generados para mujeres. Mi pregunta anterior iba dirigida a qué va a hacer el FUT para lograr no la sindicalización de personas independientes, sino de que la gente que no tiene empleo trate de conseguir un empleo en este tiempo. Hay que asegurar, estimado Carlos, que la gente se organice.
y que la gente luche por trabajo digno. Entonces, un tema central es precisamente la sindicalización. Pero en la agenda laboral de la CEOLS, en la agenda sindical de la CEOLS, está incorporada precisamente la tarea de buscar condiciones para mejorar el empleo en el Ecuador. Es necesario mejorar el aparato productivo, es indispensable que el aparato productivo se fortalezca, es indispensable que haya políticas públicas que aseguren que las MIPYMES, que este sector uh-huh. importante de la economía, que genera empleo para alrededor del 68% de trabajadores, ¿no es cierto?, se fortalezca y que permita el ingreso de las mujeres. Hay que asegurar también políticas y normativas que permitan el ingreso de las mujeres. El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha planteado tres enfoques en su plan de reactivación económica. Primero, que el sector privado sea el que genere muchas fuentes de trabajo. Segundo, que para lograrlo hay que buscar una reforma laboral para los nuevos tiempos. Y tres, que existan políticas de economía violeta para las mujeres. ¿Cómo pudiera usted en lo personal aportar con esos tres objetivos? Nosotros le hemos planteado al gobierno de Lasso que está equivocado si quiere que el trabajo precario se formalice y se legalice. Con eso no se fortalece el aparato productivo. Bueno, pero sí es positivo que él plantee trabajo, que el sector privado genere trabajo, que haya economía violeta y que haya una reforma laboral. Me supongo que esas tres cosas sí generan un consenso. Para nosotros, por ejemplo, la ley de economía violeta que fue discutida en meses pasados por la Asamblea Nacional es una ley que impide el trabajo para las mujeres, que desampara a las mujeres. Por ejemplo, se le permite que al empleador y a la trabajadora puedan definir si es que en caso de salir de maternar, si acceda o no al permiso de licencia de maternidad. Esto es muy difícil que se logre un acuerdo porque usted sabe que hay una brecha enorme y el poder de los empleadores es fuerte. Cuando uno pide trabajo, cede todos los derechos. No se puede dejar a discrecionalidad de la parte empleadora y del trabajador contratado nuevo que se defina si es que va a haber permiso sindical o no, permiso por maternidad o no. Es indispensable que la norma proteja a las mujeres. Es indispensable que haya una protección para las mujeres en caso de maternidad, por ejemplo. Por eso nosotros decimos que la ley, esta ley de economía violeta, fue una ley flexibilizada. Si no flexibilizamos de alguna manera, y no en un mal sentido la palabra flexibilización, vamos a quedarnos con el código que tenemos ahora y no vamos a avanzar en nada. Y esa es una de las razones por las cuales no se crea empleo en el Ecuador, señora presidenta. Efectivamente, el Frente Unitario de Trabajadores cree en la modernización del aparato productivo, pero también en la modernización de la normativa laboral. Bien. Presentó un proyecto de ley, un proyecto de Código Orgánico del Trabajo a la Asamblea Nacional, que en este momento se está debatiendo. ¿Cuál es el punto más interesante de ese proyecto de ley? Lo renovador, lo moderno. Lo renovador es que incorpora a trabajadores que en este momento se están desarrollando, digamos, en el mundo del trabajo. Por ejemplo, trabajadores y trabajadoras digitales, ¿no es cierto? Se incorpora protección para las mujeres sobre el tema de violencia en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Se implementa el convenio 190 que fue suscrito y ratificado recién por el Ecuador. ¿Cómo logramos que la empresa privada pueda generar más trabajos, que no sean tan costosos? Creo que es necesario apostarle para el fortalecimiento de la empresa privada. Es necesario apostarle con otras políticas públicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del crédito más barato. Fíjese, Carlos, el año pasado los bancos fueron los que más ganaron, ¿sí? Pero no se fortaleció el aparato productivo. Y los bancos ganan precisamente del aparato productivo, del fortalecimiento, del desarrollo del aparato productivo. Pero si solamente ganan los bancos y no se fortalece el aparato productivo y no se fortalecen las economías de las familias, no es posible que haya mejores y empleos de calidad. Señora presidenta, esta tarde habrá movilizaciones en conmemoración del Día de la Mujer. El FUT hará su marcha. ¿Tienen un plan ustedes que evite que se infiltren vándalos para que luego no solo se diga que se infiltraron y que ellos fueron los causantes de tensiones en las calles y que le pongan contra las cuerdas al gobierno? Nosotros, como Frente Unitario de Trabajadores y como organizaciones mixtas, vamos a salir a la marcha convocada por el Movimiento de Mujeres del Ecuador con los parámetros que han planteado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a salir al final de la marcha, vamos a cuidar que nuestros militantes, nuestras compañeras que van a estar presentes allí, obviamente sea una marcha de carácter pacífico, ¿no? Entonces,
vamos a... ¿Se garantiza que no va a haber vandalismo en esas marchas? ¿Que no va a haber desmanes? Nosotros no hemos tenido vandalismo. Somos mujeres, la mayoría somos... No, yo sé, me refiero a mujeres trabajadoras. El Frente Unitario de Trabajadores, fíjese que es un perfil de gente que pasa los 40 años, que en las movilizaciones no se les ocurriría quebrar vidrios, atentar contra la propiedad pública, ¿no? Y yo creo que es necesario que quede esto bien claro. Nosotros convocamos a movilizaciones, nuestras movilizaciones son parte del derecho de resistencia que está efectivamente en la Constitución. Ustedes van a una movilización para el 14 de marzo, esa es la antesala para insistir en que la Asamblea realice el juicio político contra el presidente Lasso para que lo saque del poder. Yo les recuerdo que el 13 de marzo conmemoramos el Día del Seguro Social. Fue en este día que se constituyó el Seguro Social. Y el Frente Unitario de Trabajadores tiene como centro la defensa del IES, la defensa del trabajo, la lucha contra los corruptos, ¿sí? Y estamos demandando ahora también que se combata la delincuencia común y organizada. Los trabajadores permanentemente estamos experimentando momentos de violencia, estamos siendo asaltados, las mujeres con mucha más violencia, ¿sí? Entonces demandamos eso en la política pública. ¿Y por eso hay que sacar al presidente Lasso del poder? Nosotros estamos demandando, el Frente Unitario de Trabajadores lo dijo en su rueda de prensa, el 14 de marzo también lo ratificó en la Convención Nacional. Es necesario que el presidente, por su incapacidad de gobernar, por su incapacidad de resolver los problemas del país, es necesario que dé un paso al costado. Hay mecanismos efectivos en la Constitución para ello, no estamos... ¿Y mejor si se le pide que rectifique? Tiene la posibilidad de rectificar, pero fíjese que hace unos días salió uno de sus ministros a plantear que va a incorporar un proyecto de reforma laboral. El proyecto que presentó hace más de un año era un proyecto de flexibilización laboral. Lo que está haciendo el gobierno es lanzando gasolina sobre las llamas, ¿no? Entonces creo que es necesario demandar eso. Nosotros estamos demandando derechos. Y estas han sido algunas de las reflexiones de Marcela Arellano, presidenta nacional del FUT. Gracias por venir a Contacto Directo. Saludos a usted. Muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Y mañana más entrevistas y más temas que analizar aquí en Contacto Directo. Sigan ustedes con toda la información en los noticieros de la comunidad en Televistazo de las 13 y 19 horas y también en nuestra página web www.ecuavisa.com.